Access your free language gifts right now before they expire. First, the How to Count to 1 Billion PDF ebook. Maybe you can count to 10 in your target language, but with this PDF ebook, you go all the way up to 1 billion. Download it for free right now. Second, want to travel someday? Then get our free Must-Know Travel Phrases PDF conversation cheat sheet. If you're a beginner and want to learn the language in 2024, these are some of the first phrases you should learn. Third, what's your language goal for the month? Don't know what language goals to aim for? With this bonus, you'll get the top 10 simple language goals to aim for, plus you'll learn to say them in the target language. Fourth, how do other learners stay motivated? We've collected the top answers from experienced learners, and you can get their tips with this bonus lesson. Fifth, must-know phrases to use with a teacher. Learn how to say, "What does this word mean?" "I have a question," and much more with this quick vocab bonus. And sixth, tired of apps that only teach you random words? With our innovative language learning app, you learn through conversations and start speaking in minutes because lessons are just 3 to 15 minutes long. Learning is that easy. Download it for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Diego, un amigo mío me dijo que vio al charro negro. ¿El charro negro? Sí, el charro negro. ¿Conoces esa leyenda? ¡No! A ver, siéntate, te voy a contar esa leyenda mexicana. ¡Claro! Se dice que el charro venía de una familia muy pobre, pero le gustaba vestirse bien. Incluso a veces dejaba todo lo demás para comprarse un buen sombrero. Cansado de su pobreza, encontró en Lucifer un trato. Y el trato fue cambiar su alma por riqueza, por monedas de oro. Claro que después de un tiempo, el charro se dio cuenta que nadie lo quería por su persona, sino solamente por lo que él poseía, y entró en una depresión. Tiempo después, olvidó el trato con Lucifer, pero por supuesto que a él no se le olvidó el trato, y comenzó a atormentarlo. Entonces, el charro le pidió a su personal poner cruces alrededor de su casa y construir una capilla. Esto con el objetivo de protegerlo. En un momento, el charro salió con su caballo y fue en ese momento que Lucifer pudo encontrárselo de frente. La historia dice que Lucifer le dijo: "Bueno, es momento de llevarte conmigo." Y se lo llevó al infierno. Y le dijo: "La única forma en la que vas a poder salir de aquí es que encuentres a otro deudor." Es ahí cuando el charro sale, solo en ocasiones, para buscar a personas que tengan deudas o que quieran buscar esta riqueza, ofreciéndoles monedas de oro. La leyenda dice que si tú aceptas esas monedas de oro, ahora tú serás el deudor y estarás condenado a ir al infierno. Hola, ¿qué tal mis amigos de SpanishPod101.com? As you might know, my name is Diego. Y yo soy Efraín. And in today's video, we're going to check the top 3 Mexican legends. So guys, if you probably don't want to sleep tonight, I suggest you watch this video and get to know the most famous legends that we have here in Mexico. If you are ready, enjoy the video. México es conocido por ser un lugar místico y espiritual. Uh-huh.
Dentro de esta misticidad y espiritualidad se encuentran, por supuesto, las historias que son un poco misteriosas y que tienen un toque de terror. Por eso, en este video te vamos a mostrar las leyendas más populares de México. Claro. Pero vamos a comenzar con un poco de vocabulario para este tema. Vamos a empezar con esta lista. La primer palabra, amante. Amante. Sí, por ejemplo, los latinos tienen fama de ser buenos amantes. Los latinos tienen fama de ser buenos amantes. ¿Tú eres buen amante? Sí, yo creo que... yo creo que sí. Yo creo que sí. La siguiente es perder la razón. Perder la razón. Por ejemplo, la mujer se volvió loca. Perdió la razón y mató a su esposo. La mujer se volvió loca. Perdió la razón y mató a su esposo. Bien, ahora tenemos deambular. Deambular. Por ejemplo, el fantasma de la Llorona deambula cerca de ríos. El fantasma de la Llorona deambula cerca de ríos. Lo bueno que no tengo ningún río cerca. La siguiente palabra que tenemos es personal. Personal. En esta compañía tenemos el mejor personal del país. En esta compañía tenemos al mejor personal de este país. La siguiente palabra es tormento. Por ejemplo, no perdonar es un tormento para el alma. No perdonar es un tormento para el alma. La siguiente palabra que tenemos es succionar. Succionar. Por ejemplo, las sanguijuelas succionan la sangre. Las sanguijuelas succionan la sangre. ¡Wow! Ahora vamos con zona rural. Zona rural. Rural. Por ejemplo, antes no había hospitales en las zonas rurales de México. Antes no había hospitales en las zonas rurales de México. Diego, sí que me dio miedo, pero ¿qué hay de la leyenda de la Llorona? Todos conocen a la Llorona. Y por supuesto, la Llorona era una mujer indígena que era amante de un español. Juntos tuvieron hijos. Y cuando ella pidió formalizar la relación, el caballero español dijo, no, yo soy de la clase alta, no puedo. No puedo relacionarme contigo. Entonces, la Llorona perdió la razón. Llevó a sus hijos a un río y los ahogó. Después, cuando se dio cuenta de lo que pasó, ella fue al río y nunca volvió a salir del río. Entonces, dicen que la Llorona deambula por donde hay ríos o por donde hubo ríos. Y puedes saber que es ella, porque se escucha, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Por otra parte, cuando la escuchas lejos, es que está cerca. Y cuando la escuchas cerca, es que ella está lejos. ¡Guau! Esa historia me puso la piel chinita. Pero, ¿sabes? Me hiciste acordarme también de la leyenda del chupacabras. No la conozco muy bien. ¿Tú la conoces? ¡Oh, claro! La leyenda del chupacabras. Este es un monstruo. Bueno, es un monstruo
que usualmente succiona la sangre de animales, de cabras específicamente. Por eso su nombre, chupacabras. Pero usualmente lo encontramos en zonas rurales. Y bueno, su descripción depende mucho de la región. Algunos lo describen como un oso pequeño con algo así como picos en su espalda y dientes afilados. Otras regiones lo describen como un reptil grande, pero también con dientes afilados Y espinas. y espinas. Y bueno, esta leyenda es por ahí de los 90, pero todavía se escuchan algunas personas que hablan sobre él. Sí, sobre todo en los pueblos. Sobre todo en los pueblos. Ok, eso es todo por hoy. Gracias a Dios. Porque, wow, qué historias, ¿eh? Qué leyendas. No creo que voy a poder dormir hoy. No, no voy a poder dormir. Pero bueno. Por favor, escriban allá abajo sus comentarios, denos sus likes y también no olviden suscribirse a este canal y dar clic en la campanita, por favor. Y por supuesto, nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. No, no es broma. Neta, ¿el me cuál? gustaría decirte el ¿El charro. deambular o No, el cómo? charro, güey. ¿Ah, sí? No es broma, güey. Sí me gustaría decirte que es una broma, pero esta vez sí no, güey. ¿Sí? De hecho, fue la única vez que se me subió el muerto, güey. Ah, sí, una vez sí se me Nunca, subió. nunca, nunca me ha pasado otra vez, solo esa vez. Pero fue muy cagadísimo, güey, porque neta, pues según yo no estaba cansado, de repente me fatigué mucho, güey, me dormí, me desperté. Y así, güey, abrí los ojos, dije, güey, no me puedo mover. Y en ese momento tenía como una impresora de plástico que se reflejaba hacia atrás. Entonces, pues estaba así, nada más podía mover así mis ojos, güey. Pero pues no me podía mover, dije, güey, qué cagado se siente esto. Dije, pues ya ni pedo. Y volteé, güey. El bolso estaba abierto y se reflejaba acá. No, sí, güey. Y neta, vi, güey. Viví como una sombra, pero pues normalita, ¿no? Dije, qué raro. Yo, ¿qué pedo con esa sombra, güey? Pero era de día. O sea, neta que eran como las 2 de la tarde, más o menos. O sea, el pinche sol estaba Sí, todo lo que Simón. da. Sí, pues no tiene razón que haya una sombra. Entonces, dije, güey, qué raro. Y ya cuando me empecé realmente a reflexionar, güey, estaba bien alto, güey, más o menos como casi tocando el borde. No estaba esta madre, o sea, esto es nuevo. Pero entonces podía ver perfecto. Más o menos tocando el borde, güey. Y empecé a verlo así de arriba para abajo, güey. Pero me di cuenta que no traía pies, güey. Y dije, no mames, qué Oh, pedo, güey. no. Pero sí se lo notaba así como uno de ¿El estos. sombrerito? Sí, güey, sí se lo notaba así, güey. Y estaba así nada más como altisísimo. Nada más que tengo que no traía como pies. El charro. No mames, neta que en ese momento, güey, dije, qué pedo con eso, güey. Así cerré los ojos, güey, empecé a rezar. Y Dije, chingue otra su madre, dije, a ver, vez. duérmete, duérmete, porfa. Y ya, güey, me levanté y ya me podía otra vez, mover. Chingue su madre, güey, salí corriendo de mi casa, No güey. mames. Sí, güey, pero pues ya, obviamente, ni siquiera quise ver, güey. Dije, no mames, No chingue, mames. imagínate. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hey, what's up, my beautiful family of SpanishPod101.com. As you might know, my name is Diego. Y yo soy Efra. El día de hoy vamos a hablar del top 5, las 5 canciones mexicanas que fueron traducidas al inglés. Sí. Y a nosotros nos encanta cantar. Sí, claro que sí. Well, guys, if you want to destroy your speakers and you're interested, enjoy the video. ¡Wow! Sin duda, México es conocido por su música. Pero, ¿qué canciones en específico tienes que conocer? Bueno, en esta lista vamos a hablar sobre canciones en español mexicanas que fueron traducidas al inglés. Así que vamos primero con un poco de vocabulario. La primera palabra, sierra, sierra, mountain range. Por ejemplo, yo me iba a la sierra con mi papá para cocinar. La siguiente es martirio. Martirio. Backlash. Es un martirio ya no tenerte en mi vida. Es un martirio
ya no tenerte en mi vida. La siguiente palabra, seducción. Seducción. Seduction. Bailar bien reggaetón es un arma de seducción. Bailar bien reggaetón es un arma de seducción. Por eso no seduces, no bailas reggaetón. Yo sí bailo reggaetón. Ella se arrebata. Bata, bata, bata. La siguiente es onomatopeya. Onomatopeya. ¿Cómo describes la onomatopeya de la risa? Ja, ja, ja. O jijijiji. La siguiente palabra es despecho. Spitefulness. Por ejemplo, Carlos le llamó a su ex solo por despecho. Carlos le llamó a su ex solo por despecho. La siguiente palabra es oda. Uh-huh. Ode. Oda. Le escribió una oda a su amante. Le escribió una oda a su amante. Vamos a empezar ahora sí con las canciones. Y la primera es Cielito Lindo. Cielito Lindo. Esta fue escrita en 1882. 1882. Se dice que el actor se inspiró en su esposa. Él conoció a su esposa en la sierra y su esposa tenía un lunar junto a la boca. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. La segunda es México lindo y querido. Esta fue compuesta por Chucho Monje. Esta canción habla sobre amor a la patria, sobre amor a México. Uh-huh. Y va más o menos así. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Muy bien. ¡Ay! La siguiente es una de mis favoritas y es La Llorona. De esta se desconoce quién es el autor, pero muchos se la atribuyen a Andrés Enestrosa. Y bueno, esta canción habla sobre un trágico romance y tiene muchas variaciones en su letra. Y va más o menos así. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. La siguiente es Bésame Mucho. Esta fue escrita por Consuelo Velázquez en 1940 y ha sido traducida a más de 20 idiomas. Uh-huh. Evidentemente es una canción de romance y de seducción. Y esta canción va más o menos así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Así se le hablan los perros. Bésame mucho. Y así le hablan a los caballos. También. La última es La Cucaracha. Esta canción también fue traducida al inglés. Y aunque se dice que su origen es español, en México se adaptó un poco la letra. Uh-huh. Y fue una de las canciones más cantadas en la Revolución Mexicana. Claro. Esta va más o menos así. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. No, Diego, te faltó esta canción, la del mariachi loco. Ah, está chida. El mariachi loco quiere bailar, mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco.
Bueno, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado cada segundo de nuestras canciones, nuestras voces, por supuesto. Y bueno, now you have some songs to practice, and I hope you enjoyed our voices singing them. And well, see you in our next video. Don't forget to give us your thumbs up, to share this video with all our learners, and also to subscribe to this channel. And well, click on the notification so you can watch us again soon. So, well, hasta luego. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Hi everybody, my name is Rosa. Welcome to the 2000 Core Spanish Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is transmitir. Transmit. Transmitir. Transmitir. Transmit. Transmitir una señal por satélite. Transmit a signal by satellite. Transmitir una señal por satélite. Editorial de periódicos. Newspaper publisher. Editorial de periódicos. Editorial de periódicos. Newspaper publisher. La editorial de un periódico debe ser responsable por el contenido. The newspaper publisher must be responsible for the content. La editorial de un periódico debe ser responsable por el contenido. Reportaje. Report. Reportaje. Reportaje. Report. Vi el reportaje de televisión acerca del terremoto de ayer por la noche. I saw the TV report about last night's earthquake. Vi el reportaje de televisión acerca del terremoto de ayer por la noche. Presentar. Submit. Presentar. Presentar. Submit. Es importante presentar sus historias dentro de la fecha límite. It's important to submit your stories by the deadline. Es importante presentar sus historias dentro de la fecha límite. Noticias. News. Noticias. Noticias. News. Escucho las noticias en la radio todas las tardes. I listen to the news on the radio every afternoon. Escucho las noticias en la radio todas las tardes. Canal de televisión. TV station. Canal de televisión. Canal de televisión. TV station. Un canal de televisión debe equilibrar entretenimiento y noticias para mantener a su audiencia viendo. A TV station must balance entertainment and news to keep its audience watching. Un canal de televisión debe equilibrar entretenimiento y noticias para mantener a su audiencia viendo. Editar. Edit. Editar. Editar. Edit. Un editor tomará una gran cantidad de información y la editará en una historia visible.
An editor will take a lot of information and edit it into a watchable story. Un editor tomará una gran cantidad de información y la editará en una historia visible. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Dibujos animados. Cartoon. El pato Donald es mi personaje de dibujos animados favorito. Donald Duck is my favorite cartoon character. El pato Donald es mi personaje de dibujos animados favorito. Programa. Program. Programa. Programa. Program. Estoy viendo mi programa favorito de todos los viernes por la noche en la televisión. I watch my favorite program every Friday night on TV. Estoy viendo mi programa favorito de todos los viernes por la noche en la televisión. Canal. Channel. Canal. Canal. Channel. Canal de televisión de noticias. Television News Channel. Canal de televisión de noticias. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Spanish, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say transmit? Transmitir. Transmitir. And how to say newspaper publisher? Editorial de periódicos. Editorial de periódicos. What about report? Reportaje. Reportaje. Do you remember how to say submit? Presentar. Presentar. Let's try news. Noticias. Noticias. What about TV station? Canal de televisión. Canal de televisión. Now let's see if you remember how to say edit. Editar. Editar. What about cartoon? Dibujos animados. Dibujos animados. Do you remember how to say program? Programa. Programa. And finally, do you remember how to say channel? Canal. Canal. Well done! See you next time! Adios! Hi everybody, my name is Rosa. Welcome to the 2000 Core Spanish Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is... Medios. Media. Medios. Medios. Media. Medios digitales. Digital media. Medios digitales. Traducir. Translate. Traducir. Traducir. Translate. Traducir del inglés al francés. Translate from English to French. Traducir del inglés al francés.
Impresión. Printing. Impresión. Impresión. Printing. Industria de la impresión. Printing industry. Industria de la impresión. Sala de juntas. Boardroom. Sala de juntas. Sala de juntas. Boardroom. Reunión en la sala de juntas. Meeting in the boardroom. Reunión en la sala de juntas. Presidente. Chairman. Presidente. Presidente. Chairman. El presidente optó por proponer una idea totalmente nueva. The chairman chose to put forward a whole new idea. El presidente optó por proponer una idea totalmente nueva. Intérprete. Interpreter. Intérprete. Intérprete. Interpreter. Quiero ser intérprete de japonés y tailandés. I want to be an interpreter of Japanese and Thai. Quiero ser intérprete de japonés y tailandés. Traductor. Translator. Traductor. Traductor. Translator. Antes era traductor de francés. I was a French translator before. Antes era traductor de francés. Humorístico. Humorous. Humorístico. Humorístico. Humorous. Están escuchando una historia humorística. They are listening to a humorous story. Están escuchando una historia humorística. Broma. Joke. Broma. Broma. Joke. Su broma es divertida. Me he reído a carcajadas. Her joke is funny. I laughed about it out loud. Su broma es divertida. Me he reído a carcajadas. Impresión. Impression. Impresión. Impresión. Impression. Primera impresión. First impression. Primera impresión. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Spanish, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say media? Medios. Medios. And how to say translate? Traducir. Traducir. What about printing? Impresión. Impresión. Do you remember how to say boardroom? Sala de juntas. Sala de juntas. Let's try chairman.
Presidente. Presidente. What about interpreter? Intérprete. Intérprete. Now let's see if you remember how to say translator. Traductor. Traductor. Another one. What about humorous? Humorístico. Humorístico. Do you remember how to say joke? Broma. Broma. And finally, do you remember how to say impression? Impresión. Impresión. Well done! See you next time! Adiós! Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Los platos no se van a lavar solos, mi amor. ¿A poco? Yo pensé que sí. Ah, pues si quieres, quédate viendo si se van a lavar solos. Bueno, pero tráeme una silla para estar cómodo. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Solo. By oneself. Only. Alone. Solo. Solo. Sola is feminine. Quedarse. To stay put. Quedarse. Quedarse. Cómodo. Comfortable, convenient, easy. Cómodo. Cómodo. Cómoda is feminine. Mi amor. My love, honey. Mi amor. Mi amor. Lavar. To wash. Lavar. Lavar. Traer. To bring. Traer. Traer. Bueno. Okay, sure. Well. Bueno. Bueno. ¿A poco? No way. ¿A poco? ¿A poco? Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Los platos no se van a lavar solos, mi amor. ¿A poco? Yo pensé que sí. Ah, pues si quieres, quédate viendo si se van a lavar solos. Bueno, pero tráeme una silla para estar cómodo. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving?
Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. ¿Qué te parece esta camisa? Creo que se me ve muy bien. Igual y sí. Pruébate otra. ¿Por qué? ¿Se me nota mucho la panza? La panza se te nota con o sin camisa. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Parecer. To seem, to resemble. Probarse. To try on. Notarse. To be obvious, to be noticeable. Panza. Stomach, belly, tummy. Camisa. Shirt. Igual. Just the same, equal, likewise. Muy bien. Very well. Ver. To see. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. ¿Qué te parece esta camisa? Creo que se me ve muy bien. Igual y sí. Pruébate otra. ¿Por qué? ¿Se me nota mucho la panza? La panza se te nota con o sin camisa. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Voy a hacer de comer. ¿Qué se te antoja? Una sopa de verduras. Después, una ensalada de mariscos y para finalizar, una milanesa acompañada de papas. Tienes muy buen antojo. ¿Y para el postre? Eso te lo dejo a ti. Menos mal. Yo me voy a hacer unas quesadillas. Suerte con tu comida. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Postre. Dessert. Postre. Comida. Lunch, food, meal. Comida. Ensalada. Salad. Ensalada. Finalizar. To finish. Finalizar. Antojarse. To seem appetizing to. Antojarse. Sopa. Soup. Sopa. Antojo. Craving,
whim, appetite. Antojo. Suerte. Luck, good luck, sort. Suerte. Acompañar. To accompany, to come, go, or be with. Acompañar. Menos mal. Thankfully. Menos mal. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Voy a hacer de comer. ¿Qué se te antoja? Una sopa de verduras. Después, una ensalada de mariscos. Y para finalizar, una milanesa acompañada de papas. Tienes muy buen antojo. ¿Y para el postre? Eso te lo dejo a ti. Menos mal. Yo me voy a hacer unas quesadillas. Suerte con tu comida. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Welcome to your 2000 Core Spanish Words and Phrases video series quiz. Each week, we'll release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Tren local. Horario. Inspección de billetes. Puerta de entrada. Plataforma. Ticket machine. Ticket booth. Print. Publish.
pamphlet. Great job on completing the quiz. If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our Spanish ebook with the core 2,000 words for daily life situations. Welcome to your 2,000 Core Spanish Words and Phrases video series quiz. Each week, we'll release a video teaching you new vocabulary. The following week, you'll be given a quiz so you can test your progress. Click the link in the description. Let's learn and review the words for your test. But if you're ready, it's quiz time. Transmitir. Editorial de periódicos. Reportaje. Presentar. Noticias. TV station. Edit. Cartoon. Program. Channel. Great job on completing the quiz. If you didn't get 100%, don't worry. Just check out the previous video again to review the expressions we covered. But before you go, we have a free gift that you don't want to miss. Use it to expand your vocabulary. Click the link in the description below to download our Spanish ebook with the core 2,000 words for daily life situations. Access your free language gifts right now before they expire. First, the How to Count to 1 Billion PDF ebook. Maybe you can count to 10 in your target language, but with this PDF ebook, you go all the way up to 1 billion. Download it for free right now. Second, want to travel someday? Then get our free must-know travel phrases PDF conversation cheat sheet. If you're a beginner and want to learn the language in 2024, these are some of the first phrases you should learn. Third, what's your language goal for the month? Don't know what language goals to aim for? With this bonus, you'll get the top 10 simple language goals to aim for, plus you'll learn to say them in the target language. Fourth,
How do other learners stay motivated? We've collected the top answers from experienced learners, and you can get their tips with this bonus lesson. Fifth, must-know phrases to use with a teacher. Learn how to say, what does this word mean? I have a question, and much more with this quick vocab bonus. And sixth, tired of apps that only teach you random words? With our innovative language learning app, you learn through conversations and start speaking in minutes because lessons are just 3 to 15 minutes long. Learning is that easy. Download it for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.